qué hacer con la plata. Y en Argentina algo parecido a la magia. Para que te alcance, para que le puedas ganar de pronto a una inflación que está mucho más contenida que el año pasado, sin dudas, pero que sigue siendo igual a la suma de la inflación de todos nuestros vecinos. Para que te... Claro. Sumás Chile, sumás Paraguay, sumás Colombia, sumás Brasil, sumás Uruguay y no tenés la Argentina. ¿El problema de la economía es la inflación o la inflación es la consecuencia de otro problema de la economía? Ahora, el principal problema de la economía argentina es la inflación. Vos después tenés distintas corrientes de pensamiento. Algunos te van a decir, como gastás más de la que juntás, te financiás con emisión monetaria y eso se va todo a los precios. Porque hay muchos billetes para la misma cantidad de cosas, entonces cada cosa vale más billetes, suben los precios. Y otros, entre los que yo más o menos me encuentro, creemos que la inflación es en Argentina sobre todo, es multicausal. En estos valores, ¿tiene temas de emisión? Sí, es cierto. Y hay cuestiones que tienen que ver con algo más que la economía. Bueno, la economía es una ciencia bastante imperfecta, para mi gusto todavía berreta, te diría. Tiene que ver con la confianza. La construcción de confianza es un activo que va más allá de una planilla de cálculo. Construir confianza es un proceso social, cultural. Vos construís confianza, claro, como comunicador. Volver a confiar en el peso es la forma de que se termine la inflación. Esta semana se suben las tasas, ¿no? Sí. ¿Qué significa? Bueno, digo, a ver, pongo más dinero, lo dejo a la vista o lo dejo en un plazo fijo. Lo dejo en pesos, no lo saco, no compro dólares ni por el circuito legal ni ilegal y la tasa me subió, ahora puedo poner más dinero, antes podía poner a una tasa como la que se ofrece ahora, menos plata, o empiezo a dudar de que me están diciendo que deje, porque ahí está la clave. Tiene varias respuestas, no. Te lo voy a responder con dos cuestiones. Primero te voy a poner un ejemplo frutal. ¿Te gusta la sandía? Sí. Bueno, suponete que estamos en verano y a vos te gusta mucho la sandía. Y la cosecha de sandía fue muy mala. Si el gobierno no quiere que suba mucho el precio de la sandía, hace dos cosas. Primero, sale a decir a los que venden sandía, no subas el precio. Pero la realidad es que si vos querés sandía, vas a estar dispuesto a pagar una moneda más porque querés sandía. La otra cosa que puede hacer el gobierno es impulsar la venta de, ponele, melones, que no es lo mismo, pero más o menos compite. Entonces, si aumenta mucho la venta de melones, trae melones, hace un acuerdo, consigue melones, aquellos que consumían sandía van a decir, mira, si sube mucho, ok, me voy a melones. ¿Qué hace el gobierno? Si sube mucho el dólar, ¿qué hace? Te ofrece tasa de interés, que es un sustituto. Entonces, te sube un puntito la tasa, aprieta a los bancos y le dice, ojo, no vas a subir el costo de los préstamos para que no se caiga la actividad económica, pero fundamentalmente porque no quieren llegar a la elección con una complicación de tipo de cambio. En realidad, el dólar de junio a diciembre de 2013 subió 27%. 2014 subió 18%, siempre sube para esta época del año. Antes de las elecciones, con el kirchnerismo, con el alfonsinismo, con el menemismo, con el delarrubismo, siempre subió. Porque los argentinos tenemos la tendencia de comprar dólares. Ahora se vive un momento especial, que tiene que ver con cómo subieron los precios. Yo te preparé, ¿cuánto subieron los precios en el gobierno de Cristina? ¿Cuándo? La nafta subió, desde que asumió, 438%. La leche, 645%. El pan, 739%. El asado, 472%. La yerba, 673%. ¿Cuánto subió el dólar? 193%. ¿Qué está barato? El dólar. Por eso, lo que tenés es consumo de dólar ahorro. Vos tenés plata, cash, que en vez de ir a comprar cosas, va a comprar dólar ahorro. ¿Y hasta cuánto es sostenible la situación esta de tanta diferencia entre el oficial y el blue? Hasta que se desarme el cepo. Llámalo Marta para que no se enojen, sí, nuestros amigos kirchneristas. ¿Y cómo lo alcanzás una vez que se desarme el cepo? Bueno, va dos... Digo, porque miedo de esto, soltás el cepo, no tener la cantidad... Digo, bueno, y te van los precios y te digo, el círculo... Mensurables, tal cual. Mensurables y las que no son mensurables. La que no es mensurable. El laburo del presidente del Banco Central es que acá, los chicos están atrás de cámara. Yo le doy un billete de $100, se lo guardan. Si le doy un billete de 100 pesos, se lo gastan. Cuando vos cambies esa forma de pensar y digas, no, al peso también me lo quedo. Cuando vuelvas a confiar en el peso, entonces tenés la primera parte resuelta. Vos decís, levanto el cepo, el tipo tiene peso, y dice, no voy a dólar. El dólar va a valer lo mismo. Uy, mi peso lo mismo, mi peso también. Ahora, para eso tenés que generar confianza. Y eso es un valor que excede la variable económica. ¿Es lo mismo para la economía Macri que Scioli o que Massa? Bueno, ahora son todos progresistas, así que...
viste, con el discurso de Mauricio ahora, que mantiene estatal YPF, aerolíneas, las señales que dan. Ahora después, cuando vayan a gobernar, veremos, porque la otra cuestión para levantar el cepo es quién de los tres, cuando llegue, va a poder generar la otra pata que hace falta para levantar el cepo, que es que lleguen los dólares. Porque todos pueden levantarlo, pero si los dólares no llegan y hay muchos pesos dando vuelta, ahí se te va a disparar el tipo de cambio. Ahora, 15, 14,60, es mucho, es poco, es lo máximo que está dispuesto a pagar alguien en una cueva de forma ilegal. Con lo cual, si se levanta el cepo, nunca costaría más que 15, por ejemplo. De hecho, es muy probable que se mueva al principio, pegue como un salto y después se acomode. Lo que pasa es que ninguno de los tres candidatos dice shock devaluatorio, porque no sirve. La economía argentina, me decía el otro día un economista y una persona que está con los temas gremiales, hay actividades que no soportan más subas de salarios, por ejemplo, superiores a un 30%. ¿Sí? Es decir, el nuevo presidente tiene un desafío, que es o haces un pacto social, lo que también sería injusto para los trabajadores. Yo decía, bueno, hago un pacto social donde lo único que congelo son las subas y los precios siguen subiendo. ¿Cómo lográs que haya un consenso o no hay drama? ¿La economía se banca 30% más de aumento en los salarios? No, me parece que lo que viene es un gradualismo dependiendo quién gane. Si quien gana tiene capital político, probablemente lo haga más rápido. Y si no... ¿Y qué sería un gradualismo? El gradualismo sería levantar los salarios, ir acomodando la tasa de ganancia y levantar los precios, quizás un cachito menos. En realidad, el tema es cómo se reparte ese aumento. Porque vos podés decir, bueno, salarios 20, pero te subo asignación universal, te mantengo arriba las jubilaciones. ¿Y qué hacemos con las, con los subsidios? Que es el otro gran tema. Porque si a vos no te suben el sueldo, pero los precios se te mueven más o menos lo mismo, no hay demasiado problema. Los sueldos van siempre de atrás. Efectivamente, Perón tenía razón. O sea, van por la escalera cuando los precios van por el ascensor. Es así. Ahora, lo que está claro es que la inflación, y esto, a ningún candidato te lo dice esto, no se resuelve creciendo la inflación. Es muy complicado. El tema es que ningún candidato te va a decir, mira, no vamos a bajar la tasa de inflación creciendo al 5%. De hecho, en la Argentina, desde que está el cepo, con esta inflación, sumás 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015, no tenés la mitad del 2011. Entonces, ¿cómo, digamos, la resolución implica lo que la consecuencia lamentable del sistema capitalista? Las ganancias siempre se administran y las pérdidas se socializan. Así que, finalmente, digamos, a menos que tengas un modelo que en este sentido la presidenta, yo creo que ha tenido algo que cuando se lo mide con el tiempo, y es positivo. Porque vos no le podés contar 3-4 medidas antipopulares al presidente. Le dejó todo el problema que viene. Eso se va a ir. No te recortó salarios, no te subió impuestos, no te los actualizó y por lo tanto a la clase media le subieron, pero la clase media le dio luz más barato que un café con leche con 3 medialunas, gas regalado, agua ni te cuento, bondi 3 mangos con 50. O sea, ¿todo eso es deuda que tiene que asumir el que viene? Eso es roca, no, con la máquina. El que viene tiene que solucionarlo, digo, bueno, porque por un tiempo esta situación puede bancarse, por un tiempo. Bueno, pero a largo plazo... Este es un país en donde, y con todo el respeto del mundo para una azafata gana más que un jefe de guardia médico. Hay un problema de precios relativos. ¿Por qué? Porque la azafata está en el sector privado y al médico le paga el hospital. Entonces, vos tenés una yo recién te conté, aumentos de distintos productos. La nafta 4.38, la yerba 6.73, aumento 2008 contra ahora. Es decir, vos tenés que tratar de que los precios se equilibren. Lo que pasa es que cuando querés equilibrar los precios, vas a gastar más plata en la boleta de luz y menos plata en el cine. Porque lo que también hay que plantear es que es salario indirecto. Los subsidios que el gobierno pone a disposición es plata que no gastás pagando la boleta de la luz, la gastás para otra cosa. Ahora, aparece hora 12 y hay algo que no sé por qué no se trabaja tanto. Desde que apareció hora 12 gastamos más o menos la mitad de plata que gastamos para comprar dólar ahorro en los shoppings. O sea, gastamos más en comprar billetes que cosas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque compramos en cuotas la remera y de contado el billete. Entonces, aparece otra cuestión, y que no es muy popular, pero que Bain lo dejó ver. El dólar ahorro, así como está, ¿es justo? ¿Por qué vos y yo podemos irnos a Miami a 9,16
gastar con la tarjeta, recuperar el impuesto, volver y tomar un colectivo que vale 3,50 mangos. Y el país tiene frenadas importaciones que empujan el crecimiento para que el dólar ahorro, aparte, mueva 600 millones en un mes. Entonces, este gobierno que se peleó tanto con la clase media en innumerables situaciones termina favoreciendo a la clase media. Aunque la clase media no lo reconozca, digo. Bueno. Porque si soltases la cantidad de ataduras que tenés en la economía, como los subsidios y demás, definitivamente por consumo la clase media, además de la baja, claro está, pero eso podría mantenerse, uh-huh, los subsidios, la clase media sería directamente golpeada. Lo que pasa es que la pregunta es hasta dónde se peleó. A veces la presidenta es como Megamente. De lo discursivo, ¿eh? Bueno, es como Megamente o como mi villano favorito. Son esas que parecen malos, pero tampoco son tan malos. Porque la verdad que la clase... Por eso la intención, la imagen de la presidenta después de Evo Morales es la más alta de la región. Hace 12 años que está este proyecto político con Néstor. No, pero eso, no puede dejar de reconocer, además, los vota. En el momento que se va. Pero claro. A mí me parece que el tipo que viene, el presidente que venga o la presidenta que venga, tiene un desafío de fondo. De fondo, porque la política también es eso. Bueno, pero ahí van a estar lo que dicen devaluar. Digo, hay algunos que le interesan devaluar. Pero es que devaluar solo, Rodri, no te alcanza. Porque si vos devaluás todo, solo te vas a los precios. Se te va, ya pasó. Enero del año pasado se fue a precios. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Se asustó. Se fue de 6,50 a 8 el dólar. Desde enero, el dólar avanzó de 8 a 9,13. Tu saco, mi camisa, la zapatilla, desde enero hasta ahora avanzaron 40 o 45%. No hablo de 12 meses, hablo de 18 meses. Y el dólar avanzó 13. Entonces, ¿qué le pasa a la economía regional? En lo que va del año, Brasil devaluó 19%. Y la inflación fue 5. Ergo, está 11% más barato en dólares. Argentina devaluó 5%, 5 y pico. Y la inflación, medida por si querés un promedio, ponerle que no fue 5, pero tampoco fue 10, fue 7. O sea, está 2%, 2,5% más caro en dólares. En el mundo, todos los precios en dólares están bajando, porque el dólar está más fuerte. Entonces, vendés limones, vendés aceitunas, vendés vino, vendés pera, vendés manzana, estás complicado. Porque para salir a competir, sos más caro en dólares. Entonces tienes que bajar tus costos en dólares siendo más productivo. Y tampoco fuimos tanto más productivos. Entonces, si vos tenés los mismos empleados que dan un sueldo más alto en dólares, la misma ruta, el mismo peaje, que en dólares es más caro, y te cuesta competir. Matías Domboline, muchas gracias. Como siempre, gracias a vos. ¿Listo? Daniel Arroyo, gracias por estar en Data. Un gran gusto, en serio. ¿Cómo viene la campaña? Venimos bien, recorriendo mucho, la verdad que muy entusiasmados. Felipe Solá es una persona muy conocida y muy conocida por hechos. A mí me sorprende que la gente le dice: Felipe, vos hiciste la autovía tal o el foro de seguridad o tal actividad. Yo lo complemento mucho con el tema social y educativo, que es lo que más conozco. Mi impresión es que venimos muy bien y que Sergio Massa viene creciendo en las encuestas. Creemos que tenemos chance de salir segundos en agosto. Faltan pocas semanas, pero estamos ahí. Las chances nacen a raíz de lo que algunos llaman el cambio de discurso de Macri. Creo que eso se revitalizan. Sí, yo creo que eso acelera. Yo creo que hace rato que venimos en un proceso. Nosotros, el Frente Renovador, tuvimos un mal abril y un mal mayo con salida de intendentes, con muchas idas y vueltas. En junio se lanzó Sergio Massa el 10 de junio como presidente, se terminaron las discusiones. El 20 de junio se lanzaron las listas, dos buenas fórmulas, Massa con Gustavo Sáenz, que es un representante del norte más olvidado de la Argentina, y la fórmula de Felipe Solá conmigo. Venimos creciendo. Mi impresión es que esto, lo que pasó con Macri, pone dos cosas en discusión. Una, las encuestas. La gente va a ir a votar más libremente, no pensando que el partido ya está jugado. Y segundo, que el cambio de discurso ha sido muy raro, el de Macri. Y por lo menos una parte de la gente le va a hacer pensar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué identidad tiene o no tiene el PRO? ¿Se le puede ganar al justicialismo, al aparato del PJ en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires? Sí, en octubre. Yo creo que básicamente, haciendo una muy buena elección en octubre, tenemos chances de consolidar una estructura.
A mí me parece que el aparato tiene algo de realidad, pero mucho de mito. La idea de que los intendentes manejan los votos, que la fiscalización, todo. Hay algo de eso, pero realmente muy poco. Yo creo que el voto es racional y comparativo en Argentina. Que los más ricos y los más pobres votan racionalmente, ven cómo están, están conformes con la asignación por hijo, están muy preocupados por la venta de droga, están conformes con alguna cosa y muy complicados por la inflación, y ver quién es, qué es la oferta, quiénes ofrecen y qué dicen. Y en este sentido, ahí es donde el grueso de la gente mira candidatos. Lo de la polarización, lo de continuidad o cambio son palabras vacías. Le mira los ojos a los candidatos y ve qué plantean. Y ahí yo le tengo mucha fe a Sergio Massa, que está haciendo propuestas, y sobre todo a Felipe Solá. A ver, ¿Aníbal Fernández es el narcotráfico? Aníbal Fernández es más droga porque promueve la despenalización. Claramente la Argentina viene perdiendo 10-0 el partido del tema droga y narcotráfico. No hay radarización de las fronteras, se vende más droga. Estamos en una tercera etapa. La primera etapa fue el aumento de las adicciones, se consume más. La segunda etapa es que el que vende droga se instaló en el barrio, no es alguien que va de afuera, y es el que gana más plata en el barrio. La tercera etapa es dominio de territorios, lugares donde no entra el Estado ni entra la policía y lo dominan los narcotraficantes. En ese contexto, donde ni siquiera hay centros de atención de adicciones, donde todo funciona mal, despenalizar es tirar leña al fuego. Nosotros en este sentido decimos Aníbal Fernández, con la despenalización implica más droga, más complicación. Hagamos todo bien y después veamos dentro de 5 años, pero primero hagamos, resolvamos algo que no estamos. Uno le puede ver al gobierno buena voluntad en el tema social. Yo creo que está haciendo malas políticas sociales, pero que tiene voluntad de resolver el tema social. O le puede ver buena voluntad en el tema educativo. Yo soy muy crítico de lo que pasa en la escuela secundaria, pero se nota que el gobierno intenta algo. En el tema narcotráfico y adicciones no hay buena voluntad, no ha encarado ninguna política. La Cedronar, que es la secretaría que atiende el tema adicciones, tuvo un secretario que fue granero, procesado por la entrada de efedrina. Durante un montón de veces luego estuvo vacante, vino el padre Molina con muchas ganas, firmó convenios con instituciones católicas, evangélicas, no los puso en marcha, nunca estuvo el presupuesto, volvimos todo para atrás. Es objetivo que no ha pasado nada en ese tema. ¿Y cómo está la provincia de Buenos Aires? ¿Qué provincia deja Scioli? Es una provincia muy complicada. Primero, la provincia es el 40% del país y recibe el 20% de coparticipación. Scioli paga salarios, aguinaldo y después ve. Después ve quiere decir que hay 2 millones de chicos que comen en comedores escolares y el Estado les paga 6 pesos con 30 al proveedor para darle de comer a 180 días. Entonces un pibe hoy al mediodía comió una feta de jamón y un pedazo de queso cuando alguien le da, sí le da. Segundo lugar, el tema de las rutas. Cada vez que alguien del interior de la provincia de Buenos Aires sale a una ruta, la familia lo despide como si fuera a entrar a un quirófano. El estado de las rutas es catastrófico. Desde que soy candidato a vicegobernador, me llegan todo el tiempo mensajes diciendo: ojo, si vas a la barría por la 51, anda, pero no vuela porque está todo poseado, da la vuelta por la 3. Cualquiera que vaya a una guardia de hospital va a ver situaciones de violencia todo el tiempo, de falta de insumos. La verdad que se ha corrido, ha sido objetivamente una mala gestión. Lo que yo veo es que la gente es muy consciente de los problemas, no le echa la culpa a Scioli, no hace la conexión, no dice esto está mal por culpa de Scioli, pero está buscando un gestor, está buscando a alguien que lo resuelva, y ahí es donde yo le tengo mucha fe a Felipe Solá. ¿Y por qué cree que la gente no le echa la culpa a Scioli? Si debería ser en los papeles el responsable de lo que usted califica mala gestión. Porque yo creo que invisibilizó Scioli la tarea del gobernador. Un catamarqueño con el problema de inseguridad asocia con su gobernadora, o un salteño o un jujeño. No lo hace un bonaerense por dos cosas. Primero, porque no hay identidad bonaerense. Es una provincia muy grande, de 16 millones de habitantes, el conurbano es una realidad distinta al resto. No hay una identidad como hay una identidad en Jujuy, en Catamarca o en Santa Cruz. Segundo lugar, porque Scioli invisibilizó la tarea del gobernador. En los estudios sale muy claro que la gente sabe qué hace su intendente, le parece bien o mal, le gusta o no le gusta a Cristina, pero nadie enuncia nada concreto, es decir, qué tareas hace el gobernador. En ese sentido ha tenido la capacidad de invisibilizarlo. Claramente Scioli es una buena persona, yo he sido ministro de él y lo considero una buena persona, y la gente le ve lo de buena persona y no hace la conexión con la gestión. Lo que yo veo ahora, que no había visto antes, es que sí está buscando a alguien que lo resuelva. No le está echando la culpa a Scioli, pero sí está buscando a alguien que lo resuelva. ¿Qué es lo que está en juego que puede cambiar en base a si es Massa, Macri o Scioli el presidente? Digo, porque hay en algún punto que cierto sector intenta hacer creer que son lo mismo. Yo creo que no son lo mismo. ¿Son tan parecidos? No, yo creo que no en estos términos. A mí me parece que Massa se preparó para ser presidente en serio y armó un equipo de gobierno con Roberto Labañe, con especialistas en el área de educación, en salud, en política social. Objetivamente tiene un plan de gobierno y objetivamente Roberto Labañe es
certeza de, yo lo llamaría, desarrollismo. Me parece que Scioli intenta una continuidad rara, porque sus pensamientos no van por el lado de lo que ha planteado Kicillof, pero intenta una continuidad rara y hay que ver cómo le sale. La verdad que cuando la Argentina tuvo un presidente de una característica, un vicepresidente que lo tenía que controlar y era el celador, le ha ido mal históricamente. No parece que la fórmula Scioli-Zanini vaya a resolver lo que históricamente no se resolvió cuando había tensión. Y yo creo que Macri cree verdaderamente que tiene que haber menos Estado. Cree que realmente el Estado tiene que achicarse, tiene que correrse. Tiene una idea más de los 90, no tontamente, no la teoría del derrame, pero sí una especie de vuelta a los 90, privatizando bien. En ese sentido, nosotros, el Frente Renovador, somos la ancha avenida del medio, un partido de centro que rescata la asignación por hijo, YPF, y que cuestiona el tema del narcotráfico, el 28% de pobreza o el 1,5 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Somos genuinamente un partido de centro y en ese sentido nos diferenciamos de los otros. ¿Cuál es el otro problema de la provincia de Buenos Aires? El problema de la provincia de Buenos Aires es droga, básicamente. Nosotros ayer estuvimos en Loma de Zamora y después nos fuimos a San Antonio de Areco. Realidades contrapuestas. Loma de Zamora, con urbano muy conflictivo, San Antonio de Areco, interior tranquilo. En los dos lugares uno llega, ¿cuál es el problema? Droga. ¿Y qué dice la gente? En la Casa Amarilla, en la Casa Azul, allá a la vuelta se vende droga. Hay un problema de inseguridad, hay un problema de trabajo, hay un problema de problemas de salud y educación, de que la UPA no funciona, de que el hospital no atiende. Pero cuando uno pregunta, ¿por dónde arrancamos? Droga, claramente. Ese es el tema. La impresión que tienen las familias es que nadie hace nada, que si denuncian termina teniendo problemas. Recorremos, conversamos y la gente dice, droga, despacito. Básicamente porque tiene miedo, porque nosotros hicimos la recorrida con las cámaras, todo bárbaro, no fuimos y queda la persona en su barrio si denuncia o tiene problemas. Yo creo que ese es el punto principal. ¿La policía? Yo creo que la policía en gran medida es parte del problema. O sea, mi opinión es que con esta policía no se va a cortar la venta de droga. Que hay policías muy buenos y trabajando un montón, pero en términos generales está complicado. Nosotros creemos que hay que crear una fuerza especial por fuera de la policía para cortar la venta de droga. Ni con la policía bonaerense, ni con la de Santa Fe, ni con la de Córdoba se va a cortar el narcotráfico. Hay que armar una agencia federal a nivel nacional, una especie de DEA argentina, y una fuerza específica en la provincia de Buenos Aires para cortar la venta de droga. Scioli podría decirle, nadie tuvo tantos o nombró tantos policías como la gestión de él. Y eso es real, policías que se forman en 6 meses. ¿No? ¿Y eso? Y eso está muy mal, porque si un carpintero no se puede formar en 6 meses, un policía que va a manejar armas, que va a cuidar a nuestros hijos y a nuestra familia, no puede formarse en 6 meses. El pibe que es policía hoy, que sale a la calle, está temeroso de que pase algo porque sabe que no está preparado. Nosotros lo que planteamos con Felipe Solá es hacer una recapacitación. Pasar de esos 6 meses a 2 años de capacitación, fortaleciendo a los que están. Hizo bien Scioli que haya más policía, pero no con 6 meses. Eso claramente tiene un efecto disuasivo. Si hay 2 policías caminando por una cuadra, es probable que quien va a robar no vaya a esa cuadra, sino vaya a otro. Pero uno cuando conversa con los pibes que son policías, están temerosos porque son muy conscientes de que no están preparados. Para terminar, 3 medidas que tomaría si fuera vicegobernador de Solá, que tomaría la fórmula inmediatamente apenas asumió la provincia. Primera medida, crear el derecho al primer empleo. Que una empresa que toma un joven durante 2 años tenga una deducción impositiva, porque tenemos 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, hay que entrarlos al mundo laboral. La segunda medida que queremos tomar nosotros es armar un gran sistema de crédito. Gran parte de la pobreza en Argentina es gente que no tiene máquinas y herramientas. Crédito para máquinas y herramientas, insumos y bienes de capital para el gasista, para el plomero, para la señora de coser ropa. Y lo tercero es esta fuerza especial para combatir la venta de drogas. Son lo que nosotros hablamos con Felipe Solá de los primeros 100 días, de las medidas para tomar en los primeros 100 días. Arroyo, muchas gracias. Un gran gusto. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vacaciones de invierno en Morón. Espectáculos gratuitos en todos los barrios del partido. Cine, teatro, plazas recreativas, juegos, deportes y más. Te esperamos para divertirte y jugar en familia. Consultá la programación en www.morón.gov.ar. Morón Municipio, Corazón del Oeste.